Ayer Guillermo Ochoa se quedó fuera del partido contra Cruz Azul. Minutos antes del arranque del partido se lesionó en el calentamiento previo y por consiguiente no jugó el partido contra la Máquina y tampoco está con la selección mexicana. Causó baja Guillermo Ochoa, el portero del equipo del América. Tampoco está el joven Rodríguez. Iván Rodríguez, el jugador del equipo de León, también causó baja para esta convocatoria de Gerardo Martino para el partido del miércoles en la cancha del Azteca contra el equipo de Guatemala, que reemplaza al de Costa Rica, que era el rival original de la selección mexicana para este partido. Al realizar estudios de imagen, el portero presenta, dice el América, una lesión muscular del flexor largo del primer dedo izquierdo. El tiempo de recuperación estimado será de 4 a 6 semanas. Un mes y medio podría estar fuera Guillermo Ochoa de la actividad con el equipo de América. Buena oportunidad para el portero Jiménez. No jugará contra Pumas, contra León, contra el Atlas, contra Tigres y contra Juárez allá en la frontera, en caso de que la recuperación tarde ese máximo de 6 semanas, ese mes y medio que quedaría fuera el símbolo americanista Guillermo Ochoa. Vamos a ir con Jesús Bernal. Jesús, ¿qué sabes de la lesión sufrida por el portero del América? Saludos, Beto. Muy buena noche para ti y para todos ahí en el estudio y en casa. Muy buena noche. Pues resulta que en el América hay molestia después de esta lesión de Francisco Guillermo Ochoa, porque el cancerbero del América ha estado yendo a entrenar por su cuenta en las tardes con un, preparador físico, pero sí con un coach personal que se llama Rojo de la Vega. Y esta situación en América no ha gustado. De hecho, el club ha estado enterado de esta situación y ya le habían advertido a Guillermo Ochoa que le bajara un poco a la intensidad de los entrenamientos con este entrenador. ¿Por qué? Porque han trabajado de una manera que ha estado sobrecargando a Guillermo Ochoa en la cuestión muscular, que le genera fatiga, porque han estado entrenando pues una especie de crossfit, es lo que han estado haciendo para ganar masa muscular. Y platicando con algunos preparadores físicos que laboran de forma profesional en el fútbol mexicano, me comentaban que ese tipo de entrenamientos no son recomendables durante el tiempo de competencia, porque él ya tiene su propio programa de entrenamiento en el equipo América. Entonces genera una sobrecarga, lo que deriva justamente en estos temas musculares, que fue lo que le ocurrió a Guillermo Ochoa. Entonces existe molestia en el América por esta situación, puesto que ya le habían advertido que le bajara a las cargas de entrenamiento que estaba teniendo por la tarde, Beto. Sí, el CrossFit es un sistema de entrenamiento de fuerza de mucha intensidad, como se puede apreciar aquí, de acondicionamiento físico. Son ejercicios muy variados que hacen una demanda física muy importante para complementar la parte que entrena Ochoa cada día con el América. Esto, Jesús, en un momento dado, según podemos interpretar, deslinda en cierta forma a la selección mexicana de la lesión sufrida por Ochoa ayer, antes de comenzar el partido contra Cruz Azul. Pues sí, porque el propio Tata Martino lo comentó en unas declaraciones, que pues ellos hicieron exactamente la misma carga que el futbolista lleva con el equipo americanista. Hoy sí, con todos los programas que se tienen, los GPS y demás, es fácil de detectar. Y pues de acuerdo con lo que dicen algunos expertos en la preparación física, pudiera ser atribuida a la sobrecarga, al sobreentrenamiento que ha tenido Guillermo Ochoa, porque ya lleva un programa de trabajo con el América, luego va por la tarde a entrenar, entonces luego tiene competencia y su cuerpo no ha podido recuperarse de la manera adecuada. Sí, puede ser que haber forzado la máquina produjo eventualmente esta lesión. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas noches, Beto. ¿Qué opinas, José Ramón, sobre este reporte que nos da Jesús Bernal? Pues interesante, yo no sabía que Ochoa tenía entrenamiento aparte. No lo requiere, es un portero que físicamente se encuentra muy bien, viene del fútbol europeo donde entrena muchísimo, no es un tipo que trate de engordar, es ágil, es rápido, es un portero que vuela mucho, no sale bien, pero bueno, es el estilo de, es elástico Ochoa, pero yo creo que la selección mexicana no debe estar preocupada, el América debe estar preocupado quizá, aunque Jiménez es un buen portero, la selección mexicana no debe estar preocupada, tiene a Hugo González y tiene a Talavera, que atraviesa un gran momento, y Talavera seguramente será el titular frente a Holanda. Ochoa, ahí debe reclamarle el técnico Herrera, el Piojo Herrera, en lugar de reclamarle a Martino, debería decir, ¿no regresaste a Ochoa lesionado? No, Ochoa se ha lesionado por un trabajo extra que él ha tomado por su cuenta. David, el jugador profesional tiene que pedir permiso al club para
tener este entrenamiento alterno? Por supuesto, por supuesto. Sí. Sí. Ah, no, perdón, la pregunta era para... Sí, que si tiene que tener permiso, yo supongo que sí, ¿no? Estará en coordinación directa con los entrenadores de la América, sea el preparador físico, el mismo entrenador Miguel Herrera, tendrá que estar en conocimiento de ello. Ahora, también hay que entender una cosa, Heriberto, el portero trabaja generalmente por separado, o no generalmente, trabaja siempre por separado. Los porteros se van con un entrenador de porteros, supongo yo que también tienen sus propias cargas físicas, su entrenamiento detallado, a diferencia de lo que es el plantel principal del América. Ahora, a mí me extraña, porque estoy de acuerdo con lo que decía José Ramón, Guillermo Ochoa es un tipo muy, muy ordenado en su vida, tiene una gran experiencia que acumuló en el fútbol europeo, y creo que físicamente siempre ha mostrado que es un elemento impecable. Yo no sé para qué requiere más ejercicio. Ahora, Miguel Herrera dice que ese sobreentrenamiento se originó en el microciclo de la Selección Mexicana de Fútbol. Exacto. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué tanto cambia el panorama, Roberto, lo que nos ha dicho Jesús Bernal con respecto a este entrenamiento del portero del América? Bueno, lo cambia en el sentido de que habla de esa sobrecarga, de ese entrenamiento aparte que algunos no recomiendan. Por supuesto que lo que haga por su cuenta Ochoa tiene que estar bien platicado con el América y con la selección mexicana. No te preparas por tu cuenta nada más porque sí. Hay un caso similar, bueno, el de André Pierre Gignac en Tigres. Se sabe que tiene su entrenador personal para detallar algunas cosas, para pulir el trabajo que en general realizas con tu equipo. Pero todo eso es con permiso del propio equipo, platicado en el caso de Gignac con Ferretti. Aquí Ochoa tendría que platicarlo muy bien con Miguel Herrera y también con Martino. Habría que ver aquí si la sobrecarga la está sufriendo con el club o con la selección, porque la selección, insisto, no está para meter sobrecarga con nadie en el aspecto físico. Tú recibes a jugadores que se supone que están en impecables condiciones en ese sentido. Para lo que los quieres es para trabajar en lo futbolístico. Lo físico lo mantienes con lo que hagas en selección mexicana. Lo futbolístico sí lo trabajas, teniendo muy en cuenta cómo se prepara cada quien en cada equipo. Sí es evidente que falta una coordinación adecuada y tendría que haberla entre los diferentes preparadores físicos. O sea, cada preparador físico de cada club debería de saber a la perfección cómo se va a trabajar en selección y viceversa. Martino y su preparador físico, antes de poner a trabajar a cada futbolista, tiene que conocer perfectamente cuál es el trabajo que realiza en su club. Hugo, en tu época de jugador, ¿se acostumbraba o se recomendaba hacer un entrenamiento alterno, aparte del que tenían ustedes como jugadores profesionales con el equipo? Beto, yo te recuerdo y a todos ustedes de que yo me quedaba siempre una hora, por lo menos, después de los entrenamientos. Y eso, obviamente, era sabido por el preparador físico, por el entrenador, y muchas veces el preparador físico y el entrenador se quedaban ahí observando el desgaste que estaba haciendo. Cuando ellos veían que era ya suficiente el tiempo y el desgaste que estaba desarrollando, entonces me decían, ya, creo que es suficiente por hoy, ya vete a descansar. Pero a mí me sorprende que si lo de Memo tiene un entrenador particular, se puede respetar por lo profesionales que son. Pero tiene que haber una comunicación, ya lo estaba hablando con David en Sports Center anteriormente, de que tiene que haber una comunicación entre los preparadores físicos, tanto de la selección como del América, y tiene que dar el visto bueno el entrenador, no solamente de la selección, sino del América, que es el equipo el cual le pagan. Así que falta de comunicación, y si ya estaba advertido Memo y le dijeron que le bajara, entonces ahí ya es una cierta indisciplina de Memo, porque la lesión esta, pues obviamente fue por el exceso de carga. Y Memo lo que debe de contemplar es que me parece muy bien que haya un trabajo extra, pero que tiene que estar medido y no exagerar, sobre todo por la situación de la edad, que un portero, y como bien dijo José Ramón, pocas veces se lesiona, y ahora, pues, lamentablemente, le pasó. ¿Alguien se quedaba contigo, Hugo, en aquellos años a entrenar, o eras tú solo
en esa práctica posterior, digamos, ese segundo entrenamiento que tú tenías? Bueno, se quedaban pues los porteros, en este caso Bullo, estando en el Real Madrid, me ayudaba, se quedaba, y luego compañeros que jugaban por banda, ya sea laterales o medios por derecha, algunas veces se quedaba, pues no sé, Michel, Chendo, Gordillo, Martín Vázquez, o si no, jugadores suplentes que estaban jóvenes y que querían colaborar y contribuir en mi entrenamiento extra. Pero sí, era seguido por el preparador físico y sabían ellos, porque me quedaba absolutamente ahí en el mismo campo que habíamos entrenado y me quedaba haciendo cosas diversas, pero sí era supervisado por el preparador físico y también el visto bueno del entrenador. Si el entrenador, que es el líder del equipo, le dice a un jugador, no hagas este esfuerzo extra y lo sigues haciendo, pues eso es una indisciplina y ahí viene el tema de la desobediencia y la lesión. Claro, mucho trabajo, muchas repeticiones antes de aquellos grandes remates inolvidables de Hugo. Vamos a escuchar a Óscar Jiménez. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el portero del América en el programa de ESPN Radio Fórmula. Pues, sobre todo emoción. Yo creo que uno quiere jugar esos partidos. Esa semana se vive diferente. Y al momento que me dicen que voy a entrar, pues no hubo tiempo ni de calentar ni de nada, pero bueno, digo, yo creo que esto es el ser constante los días de entrenamiento. Pues fue faltando, ¿qué te gusta? 10 minutos a la hora de ya cerrar el calentamiento con el grupo. Y Memo sintió una molestia, entonces va con los doctores y ya se acercó ahí al Eje Redondo y dijo, pues calienta, y se ríe porque no había tiempo para calentar. Entonces fue lo que hicimos, lo que pudimos. Mira, yo no tenía esa información de Memo del estudio que le hicieron, pero bueno, como tú lo comentas, la vida de los porteros, todos tienen que tener mucha paciencia, ¿no? Y cuando menos te lo esperan, llegan las oportunidades. Y bueno, como te digo, contento por el partido de ayer. Le avisaron de sopetón a Jiménez, entró de relevo de última hora. Veíamos ahí al muchacho Tapia, que es el tercer portero del América, es un joven tabasqueño de las inferiores del América, es un juvenil del América que también se tuvo que cambiar de última hora para aparecer en la banca del conjunto americanista para este partido. Y viene, José Ramón, un clásico capitalino frente a los Pumas y posiblemente haya varias bajas del América para este encuentro ante el equipo universitario, que ha hecho en términos generales un buen torneo. Sí, habrá varias bajas. La primera es la de Guillermo Ochoa, el que reaparece es Talavera por parte de los Pumas. No va a jugar Fabio Álvarez, que fue expulsado por parte del equipo de la universidad. Quizá no juegue tampoco el central del equipo del América, o los dos centrales que están lesionados. Emmanuel Aguilera y Bruno Valdés, que está lesionado. Sí. Y Cáceres. Cáceres tocado, también, ¿sí? Salió lesionado. No sé, uh-huh. No sé cómo anden físicamente los demás jugadores de la América. A Viñas jugó. Bueno, si quieres, José Ramón, le sugerimos al Piojo que se postergue el partido. Hasta que la América esté completa. No sugieras nada, Faiteson. Limítate a tu trabajo. Porque si sugieres, el Piojo va a armar un escándalo. Es decir, que se suspenda el partido porque tengo tres lesionados, culpa de Martino. No, le va a echar la culpa a Holanda. Holanda le pegó fuerte a México, les va a echar la culpa a los holandeses. Yo creo que el América tiene equipo para presentarle posición a Pumas, por supuesto. Pumas es un equipo que se vio golpeado anímicamente por la derrota, que le quitó lo invicto, y después le costó mucho trabajo ganarle, empatarle al Necaxa. El gol de Cabrera, para que la cuña apriete, Cabrera era jugador canterano del equipo de Pumas, salió, le metió un golazo al equipo de Pumas, y al final, a fuerza de voluntad, de lucha en el segundo tiempo, Pumas alcanzó el empate a uno con el Necaxa y sacó un punto dramático frente al Necaxa, que podía haber ganado el equipo de Necaxa y podía haber ganado Pumas al final. Yo creo que sí, el América sí tiene lesionados serios, algunos muy serios y otros que están recuperando. Se acaba de recuperar a Ibarwen, apareció Ibarwen ayer en la cancha, no tocó la pelota. Viñas apareció al final, no tocó la pelota. En fin, el América tiene que ser diferente frente al equipo de Pumas, que es quizá más ágil, más rápido en su forma de desarrollar su fútbol que Cruz Azul. A estos nombres que menciona José Ramón, Roberto, habría que agregar a los que van a jugar con la selección mexicana, a ver qué tantos minutos juegan a media semana contra Guatemala, Sánchez, Córdoba y Martín, de cara al partido el fin de semana contra Pumas.
Sí, me imagino que Herrera les dirá, llévatela tranquilo, ¿verdad? Más allá de lo que te pidan en selección, pero el que quiera aprovechar al máximo la oportunidad, por supuesto que no dosificará esfuerzo alguno. Entiendo la molestia de Herrera, él defiende, por supuesto, sus intereses, pero el problema del América y el exceso de lesiones, sí creo que va mucho más allá del trabajo de la selección y lo que esté repercutiendo o no.